Senador. ¿Se escucha, presidente? Se escucha, pero tiene la imagen congelada. Por ahí si... Por ahí si apaga la cámara se le va a escuchar mejor. Senador. Es la segunda vez en 2 años que estamos tratando este tema. Y como bien lo dijo quien me antecedió en el uso de la palabra, este debate tuvo su antecedente en el debate que se habilitó en el 2018. Luego de estar por décadas, clausurado este tema, que era un tema tabú para la política argentina y para la sociedad argentina. Y la verdad que esto es absolutamente transversal a todos los espacios políticos y tiene un antecedente en la habilitación de este debate que hizo el gobierno anterior. O sea que flaco favor le haríamos a esta causa de ampliación de derechos si la intentamos partidizar y tomar como una bandera de cálculo político, como pudimos ver en algunos discursos. Creo que esto es producto de la lucha de miles y miles de mujeres que en los últimos años, décadas, vinieron bregando y denunciando los atropellos y las injusticias a las que se vieron sometidos. Entonces, creo que esto es un punto básico que tenemos que ser absolutamente conscientes de que es un avance de la sociedad, de esta lucha de mujeres, y no pertenece a ningún sector político, porque acá estamos de diferentes sectores políticos apoyando la ley más allá de la de nuestra pertenencia a un partido político o a un frente. Y la verdad es que es un tema que, como decimos, tiene décadas y décadas de que no pudimos tratarlo mientras los abortos se seguían haciendo. Ya tenemos casi un siglo de que está penado en nuestro ordenamiento legal la práctica del aborto, tanto para la mujer que se hace el aborto como para aquellos que ayudan a practicar. Pero esto impidió que miles de mujeres todos los años se practicaran abortos y lo hicieran de la peor manera posible, sobre todo aquellas mujeres de más bajos recursos. No impidió. Y hay mujeres que mueren y hay mujeres que pierden la capacidad reproductiva. Invariablemente, en todos los casos, hay un daño psicológico, un daño moral para aquella mujer que pasa por este trance, porque se hacen de la peor manera posible, en lugares clandestinos, con sordidez, sin los recaudos sanitarios mínimos necesarios para evitar que se pierdan vidas o que se lesionen el aparato reproductivo de la mujer. Entonces, es un tema que tenemos que abordarlo, tenemos que afrontarlo. Y bienvenido que sea que en el 2018 se habilitó el debate. Y bienvenido que sea que nuevamente estemos tratando este tema hoy con nuestra media sanción que vino de la Cámara de Diputados. En mi provincia, en Misiones, más del 70% de las adolescentes menores de 19 años declaran en el posparto que eran embarazos no deseados. Claramente no es el mejor contexto para llevar adelante la maternidad. También mi provincia tiene la tasa de fecundidad más alta del país en las niñas de 10 a 14 años. Estos embarazos en general, en muchos de los casos, son productos de violencia intrafamiliar. ¿Vamos a condenar a estas niñas a ser madres por no resolver de una buena vez por todas este tema que ha tenido resolución en prácticamente gran parte de los países del mundo? Entonces, tenemos que ser conscientes de que acá también estamos ante los derechos de la mujer, ante los derechos de decidir respecto del destino de su vida. Y esto no puede ser un derecho de segundo orden. Es más, es un derecho que debe prevalecer sobre otros. Y hay suficiente jurisprudencia comparada que sacraliza este derecho de la mujer. Por eso yo, al igual que en el año 2018, anticipo mi voto favorable al proyecto, aplaudo las modificaciones y las observaciones que ha hecho la miembro informante
respecto de cuestiones que habían sido debatidas en el seno de la comisión. Quiero ser muy conciso, señor presidente, quiero manifestar mi apoyo a este proyecto, a esta media sanción, también a la ley de los 1000 días, que es complementaria y que también es absolutamente necesario desde el punto de vista de la salud pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Schiavoni. Senadora Silvia Zapag, su turno en el uso de la palabra.